alaba y te bendice, mi Dios maravilloso y poderoso eres, mi Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, mi buen Dios. Aleluya. Aquellos que han terminado de orar, les voy a invitar que busquen su Biblia, bendito Dios. Y vamos a leer el Salmo 150, bendecido Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendecido tu nombre. Salmo 150. Gloria a Jesús. Exhortación a alabar a Dios con instrumento de música. Bendecido Dios, aleluya. Amén, hermanos. Bendito Dios. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya, bendecido Dios, aleluya. Y en esta noche usted está aquí, bendecido Dios, y estamos respirando, gloria a Dios, aleluya. Y yo le invito a que usted levante sus manos, bendecido Dios, aleluya, donde usted está, gloria a Dios, aleluya, y comience a darle gracias al Señor. Comience a darle gracias al Señor porque un día más estamos en su casa, bendecido Dios, aleluya, para adorar y bendecir su santo y bendito nombre, bendecido Dios, aleluya. Asimismo, los hermanos están llegando, gloria a Dios, aleluya, y nosotros ahí vamos a adorar al Señor, aleluya. Provoque la bendición, aleluya. La palabra acabó de decir que todo lo que respire, alabe a Jehová, bendecido Dios, aleluya. Oh, maravilloso y poderoso eres, mi Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, bendecido Dios, aleluya. No hay un Dios como Dios, aleluya. Maravilloso y poderoso eres, mi Dios, aleluya. Mi esposo, ustedes, gloria a Dios. Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Ahora vamos a orar por la palabra que nos van a dar hoy y por la clase bíblica. Le pido a Dios que nos dé sabiduría y que la clase de bíblica todo sea para todo, para bien, para la obra de Dios. En el nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
Gloria a tu nombre, Señor. Te amo.
centro eres solo tú. Centro eres solo tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de rodilla se postrará y tu lengua te confesará, Cristo, 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 Cristo. Jesús, te adoramos. Le voy a pedir a los cargados de las ofrendas, los diáconos, ¿pueden pasar? Vamos a tener la lectura por la palabra de sería en Primera de Crónicas 16, Primera de Crónicas 16, del 28 al 29. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueblos todos, reconozcan el poder de nuestro Dios y rindámoslo homenaje. Vengan ante su presencia, traigan sus ofrendas, adórenlo como Él se merece. Inclínense ante Él en su santuario majestuoso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que tú seas, Señor, bendiciendo estas ofrendas que se van a levantar en esta noche, Señor amado. Desde los niños hasta los adultos, Señor, todo lo que hemos traído, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, sean bendecidas porque es para tu obra, Señor amado. Padre, te damos gracias por esta amada iglesia, te damos gracias por los pastores, te damos gracias por cada proyecto que ellos tienen en sus manos, Señor amado, que tú seas fortaleciéndolo, Señor. Desde los líderes, todos, Señor amado, estamos en tus manos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria y la honra, Señor. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de Señor,
Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Yes, yes. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Aleluya, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Gloria, gloria, gloria al Señor. Cada noche de servicio y cada vez que tenemos un servicio, usted venga siempre como para una gran celebración. Aunque el día haya sido difícil. Gloria al Señor, quiero darle la bienvenida a Víctor Durán y Francis Medina. Un placer tenerles con nosotros. Amén, gloria al Señor. Gracias por visitarnos. Y trataremos de hacer el mejor ambiente para ustedes en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Amén. Vamos a ir pasando a las clases. Gloria al Señor. Saludo a toda la gente linda que está a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos orando mucho por el área norte, lo que es la Florida y todo ese territorio, Cuba. Ya que esta tormenta ha sido bastante, bastante devastadora. Gloria al Señor. Para que Dios vela en su misericordia, sobre todo guarde vidas. Lo material, usted sabe que lo material, eso siempre de una forma u otra, unos más lentos, otros más acelerados, siempre, amén, se trata de, amén, resolver. Hoy tenemos un tema que vamos a estar trayendo, la unidad y el funcionamiento, amén, del cuerpo de Cristo. Vamos a estar hablando de este tema es bien interesante, es bien importante, ¿por qué? Porque, amén, la iglesia opera en lo que se llama en 5 ministerios. Gloria al Señor, sea Dios glorificado para siempre. Y amén, y la iglesia es comparada con el cuerpo de Cristo, con el cuerpo. Amén, gloria al Señor, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. So, amén, me llama la atención, amén, en un momento dado que Jesús escoge 12 discípulos. ¿Cuántos han leído esto? Lo va a encontrar en la Biblia, en los 4 libros. Amén, evangelios. Y a los 12 discípulos trabajó con ellos a nivel de carácter, actitudes, bueno, un sinnúmero de cosas. Entre ellos estaba ¿quién? Estaba Pedro, un hombre impulsivo, estaba Juan, estaba, gloria al Señor, Santiago, estaba Judas, gloria al Señor. Cada uno de ellos tenían diferentes características, gloria al Señor, para siempre. Pero una de las cosas que podemos observar es que, amén, el punto, amén, principal era trabajar con la unidad. ¿Por qué? Porque esos 12 discípulos eran los que iban a qué? A ser entrenados para lo que se llama el desarrollo de una gran iglesia. Amén. Y en un momento dado, en el capítulo 18 de Mateo, encontramos que en un momento dado ellos entraron en un clímax de unas pequeñas discordias de quién sería el más grande en el reino de los cielos. Aleluya, ¿quién sería el más grande? Gloria al Señor. Y ese capítulo Jesús trajo un niño, lo puso al frente de ellos, le dio una enseñanza, gloria al Señor, muy, muy interesante, gloria al Señor, a nivel pedagógica. Y amén, y le dijo: mirad este niño, si vosotros sois como este niño o como un niño como este, entraréis al reino de los cielos. O sea, amén, hubieron intereses, gloria al Señor, amén, porque siempre en el ser humano está como que el deseo o de alcanzar o de ir por encima, amén. Por eso Pablo aconsejaba la carta a los romanos: nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Qué significa? Amén, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos importantes, amén, con todos cuenta el Señor, amén. Pero estamos viviendo en un tiempo, amados, que no sé, por alguna razón, el ministerio pastoral ha dominado. Usted le dice a una congregación, ¿cuántos de los que están aquí tienen un llamado al pastorado? Y se levanta un montón. Muchas veces se queda hasta la iglesia sin discípulos. Porque está todo, los que son apóstoles y pastores, está todo lleno. Todo el mundo es llamado, pero nadie siente el llamado en servir, en atender las mesas. Y amén, y en servir en las otras fases. Por eso nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar, amén, intercalando algunos versículos. Amén, gloria al Señor. Amén, excusamos, amén, a cantidad de hermanos que, amén, están enfermos. Gloria al Señor, otros están de viaje. Gloria al Señor para siempre.
Amén, sea Dios glorificado. Pero saludamos a todos aquellos que están conectaditos a través de las redes sociales. 1 Corintios 12, gloria al Señor para siempre. Amén, voy a estar leyendo lo de esta Biblia, lenguaje sencillo. Amén, gloria al Señor para siempre. Amén, voy a estar leyéndolo. Vamos a estar intercalando algunos versículos. 1 Corintios capítulo 12, vamos a comenzar con el versículo 12, vaya conmigo, gloria al Señor para siempre. ¿Cuánto lo tenemos? Amén, gloria al Señor para siempre. Dice la Biblia de la siguiente manera. Amén, gloria al Señor. Escuche bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Voy a detenerme ahí. Amén. ¿Quién me puede hablar un poquito de anatomía? Arlín, dale un micrófono. Hablemos un poquito de anatomía para que usted entienda mejor lo que es un cuerpo. ¿Dónde quiere que empiece? concéntrate en Ezequiel 37, lo que es los tendones, los nervios, uh-huh, los músculos y la piel. Ezequiel 37. ¿Ok? Para no entrar a los organismos internos, porque estaríamos aquí. Miren, todo el día, toda la noche. Son 200 y pico huesos que tenemos nosotros. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquito sobre ese es la anatomía que pudo ver el profeta cuando le preguntó si esos huesos que estaban secos vivían. Okay. Amén. La acción, cómo, amén, comenzó a funcionar todo. Okay. Gloria al Señor. Vamos a Ezequiel 37 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaban los huesos? Secos, dice una versión, en gran manera. Ok, síguelo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Mm. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Uh-huh. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Uh-huh. Y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y la, uh-huh, carne subió, uh-huh, y la piel cubrió por encima de ellos, uh-huh, pero no había en ellos espíritu. Uh-huh. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, uh-huh, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Puedes dejarlo hasta ahí. Háblame un poquito de esa unidad. Bueno, cada hueso tiene una coyuntura en el medio de cada hueso. Uh-huh. Esa coyuntura tiene tendones. Uh-huh. Los tendones son como ligas, uh-huh, que dejan que los huesos puedan tener articulación. Uh-huh. Cada tendón está conectado de hueso a hueso. Uh-huh. Entre medio de esos tendones hay músculos. Hay músculos que están pegados a tendones y músculos que están pegados a huesos. Uh-huh. Por encima de esos músculos y tendones hay medio poco de grasa, si estás saludable. Y encima de esa grasa, que se usa para proteger a los músculos, los tendones y los huesos, uh-huh, por encima está la piel, uh-huh, que es la barrera del cuerpo, que impide que bacteria, que sucio, entre por dentro y nos infecte. Ok. Esa piel que hace, protege, pero debajo de esa piel hay lo que se llama una unidad perfecta. Si usted mira la cita bíblica y la transportamos al día de Pentecostés, nos vamos a encontrar con la misma historia a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque cuando, amén, el Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos, amén, observe esto, vamos a irnos bien, bien elemental. Amén.
Dice que eran muchísimos huesos en mucha cantidad. El profeta lo vio. Amén. Pero, ¿qué sucedió con aquel temblor? Hermano, normalmente los huesos no estaban, estaban regados. Amén. Usted no se puede, usted puede imaginarse por un segundo, por un momento, cómo cada hueso se colocó en el lugar correcto y no falló. ¿Ok? O sea, el dedo gordo del pie no se acomodó en el dedo gordo de la mano. O sea, él buscó su lugar. Ellos conocían, o sea, amén, estaba, amén, era un trabajo perfecto. Gloria al Señor, amén. Ninguno de ellos luchaba, amén, por posiciones o por lugar que querían adquirir, gloria al Señor, para siempre. Amén. Esto era, es comparativo cuando hablamos de la unidad tiene que ser completa, o sea, estamos dentro de la iglesia, le servimos al Señor. Una de las crisis más grandes que estamos viendo en este tiempo, que hay muchas denominaciones, pero la pregunta es, ¿cuál es el verdadero cuerpo de Cristo? ¿Me está entendiendo? No se trata de denominaciones, sea glorificado, claro, eso es para organización terrenal, pero tenemos que tener en nuestra mente que el cuerpo de Cristo es uno solo, gloria al Señor para siempre. O sea, amén, siempre, amén, tenemos que tener bien claro, gloria al Señor para siempre. Entonces, amén, cuando Pablo a los Corintios, amén, gloria al Señor, comenzó, amén, a enseñarles, mire cómo le decía, amén, este cuerpo humano está compuesto, ¿qué? De distintas partes, pero escuche esto, pero es un solo cuerpo. Imagínese usted esto bien elemental, que esta oreja, gracias al Señor que la otra le queda lejos. Nuestra misma naturaleza no tiene la capacidad de dividirse. Y es una de las enseñanzas que nosotros tenemos que tener bien clara, gloria al Señor para siempre. Ahora escúcheme bien, fíjese bien, amén, entre nosotros unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos, otros son, amén, personas libres, pero todos fuimos bautizados, escuche bien, por el mismo Espíritu para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Wow, qué interesante. Somos una sola iglesia y un solo cuerpo. Gloria al Señor para siempre. Amén. A cada uno de nosotros Dios nos dio ¿qué? El mismo Espíritu Santo. Siempre recalco y digo hermano, no puedo entender cómo una persona se declare llena, llena del Espíritu Santo. Amén. Abriendo su boca en contra de su hermano. Es como contraproducente. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, sea glorificado para siempre. Entonces cuando nosotros, amén, estudiamos, amén, vamos al versículo 14, amén, donde dice, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Esta versión me encanta. Amén, gloria al Señor para siempre. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo, porque simplemente no soy mano, todos sabemos que no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Mire qué interesante, ya mismo entramos, gloria al Señor. Si a la oreja dijera, como no soy un ojo, amén, gloria al Señor, no soy del cuerpo. De todos modos seguiré haciendo parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo. Amén, gloria al Señor. Amén, del cuerpo no es todo el cuerpo. Amén, gloria al Señor. Aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas. Escuche bien, las partes del cuerpo pueden ser muchas, pero funciona como un solo cuerpo. La pregunta que yo puedo traer hoy, ¿por qué hay tanta discordia en la iglesia? Hablando general. Esa es la pregunta que yo traigo hoy. ¿Por qué? Ay, 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 ay. Ay. Repítelo, porque alguien en las redes sociales quiere escucharlo bien. Que todo el mundo quiere ser grande. Todo el mundo, lo voy a poner de esta forma, todo el mundo quiere ser cabeza. Eso es así.
todos los dones o los ministerios puestos por Dios son simplemente para la edificación de la iglesia. Wow, qué interesante, para la edificación. Amén. Hoy se está viviendo un tiempo de competencia. ¿Quién tiene la iglesia más grande, la iglesia más linda, la tecnología más sofisticada, etcétera, etcétera? Tantas cosas, gloria al Señor, la mejor música. Me llama la atención cuando Jesús un momento dado dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Usted no ha pensado en ese versículo? Ese versículo preocupa. Amén. Yo estaba viendo las noticias hoy. Usted sabe que la licencia del estado de Texas ahora cambia, ¿verdad que sí? La que usted y yo tenemos va a ser anulada. El problema es que no hay cupo para poder ordenar esa licencia. Y tiene que ser por cita porque hay que llevar, mire, hay que llevar el alta nacimiento, la de defusión. Eso han pedido una lista. Pasaporte menos la licencia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces nos metimos al website porque yo he renovado mi licencia a través del website porque el retrato funciona para los 8 años. Pero ahora se le llama, mire cómo se le llama en inglés. Real ID, la que usted y yo tenemos nos las dio este Disney. Pero le voy a explicar por qué. Porque la nueva licencia trae un microchip. Donde quiera que usted esté, todo se está preparando para qué, para un gran cambio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La iglesia en general, voy a hablar de la iglesia en general porque dentro de la iglesia general está el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuántos saben lo que es el cuerpo místico de Cristo? Gracias. El cuerpo místico es, amén, la iglesia que está lista, que no está separada, que no está dividida, que está en un mismo sentir. Amén, gloria al Señor, en un mismo caminar, en un mismo pensar, que están, aleluya, como aquellos hombres en el día de Pentecostés, que cuando se le dio la orden, métase en el día de Pentecostés, aquel lugar hasta que sean investidos bajo el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, dice que estaban unánimemente juntos, amén, con un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo propósito. Oh, gloria al Señor, allí no había tiempo para pensar en otra cosa. ¿Por qué? Porque había una orden, algo venía del cielo, algo poderoso iba a descender y yo no me lo quiero perder. Dale un aplauso si puedes a Dios. Hay que estar en alerta, iglesia. Una vez cuando estaba en el seminario, la maestra que nos daba clase, me acuerdo que en una de las clases se atrevió a decir que la Biblia tiene jores. Eso ella terminando y yo quedé de pie. Y yo le dije, pruébeme, ¿dónde la Biblia tiene errores? Porque si la Biblia tiene errores, estamos más perdidos que un hibisco. Dejarías de ser lámpara esa a mis pies tu lumbrera a mi camino. Dejaría de ser la verdad. No lo pudo probar. Terminó la clase. Se enojó conmigo el resto del semestre. Y yo estaba luchando por mantenerme en esos 4 puntos. Y dije, Señor, no permitas que esta hermana, por defender la verdad de la palabra, porque el problema de esto es que las mentes de toda una congregación muchas veces está dividida. No de la iglesia. La iglesia verdadera tiene el mismo sentir. Lo del Señor para siempre. Y ya mismo vamos a entrar a dónde está la culpa de este problema. Porque es que hay mucho chofer y hay poco pasajero. Aleluya, ¿cuántos me entendieron? Mucho chofer y poco pasajero. Nadie quiere sentarse ni en el asiento del lado ni atrás. Todo el mundo quiere el volante. Gloria al Señor. Y me acuerdo que cuando llegó el momento de tirar la curva para dar la nota, yo me encerré con el Señor y dije, Señor, voy a aceptar lo que venga. Que se haga tu voluntad. Y me acuerdo, amado, que el día de la graduación, esa hermana, esa maestra se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Yo no sabía, bless you, yo no sabía ni qué nota te iba a poner, pero no te iba a dar la A. No te la iba a dar. Tenía el bolígrafo en mano para darte una B menos. Pero algo en mi interior me inquietó a darte los 100 puntos. Y yo la miré y le dije, más vale que obedeciera al Señor, porque la Biblia no tiene errores. Y se lo recalqué.
Ya era tarde, pues ya me había dado 100. ¿Okay? Esa es la mentalidad, amén, de mucha gente hoy en día, gloria al Señor. Amén, fíjese bien, pero vamos a seguir leyendo. Amén, gloria al Señor. Vamos al versículo 18 conmigo rapidito, gloria al Señor. Amén, versículo 18 dice, amén, pero Dios puso, amén, cada parte del cuerpo en donde Él quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno. Verso 21, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes, amén, que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos, aleluya, con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, amén, con las partes que mostramos no, amén, no somos tan cuidadosos, amén. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideremos de menos valor. Verso 25, así que las partes del cuerpo se mantienen como unidas, aleluya, se preocupan las unas por las otras. Estoy leyendo de la versión Lenguaje Sencillo. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes, ¿qué pasa? Se ponen contentas. ¿Usted se da cuenta? Amén. La unidad del cuerpo. Amén. La pregunta es la siguiente: Pablo está escribiendo a una iglesia que fue una de las iglesias, hermano, amén, que parecía una iglesia de las modernas de hoy, porque mire que Corinto fue una iglesia tremendita. Parece que había mucho problema. Entonces Pablo, cuando escribe esta carta, amén, observe esto, observe, está hablando, no puede seguir, amén, esta batalla y esta lucha, gloria al Señor, para siempre, sea glorificado. ¿Por qué? Porque realmente afecta el cuerpo de Cristo. Mire qué interesante, gloria al Señor, aleluya, cada uno de nosotros somos importantes. Cuando nos vamos al verso 27, cada uno es parte de la iglesia y todos juntan forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar, a uno los puso como apóstoles. ¿Qué es un apóstol para usted? Que de verdad anuncia la palabra, estando, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, sigue anunciando la palabra. Los apóstoles de ahora tienen que andar en limusina y, no, y mandan antes, mucho. Antes no era así. Cuando usted se mete al término del apostolado, escuche bien, solamente 12 apóstoles más uno, 13, el apóstol Pablo. Ese número 13 es bien importante, viene desde el Antiguo Testamento. Representa a las 12 tribus de Israel, aparte de la tribu de Judá. ¿Amén? Pero cuando usted mira, ¿qué significa un canon? ¿Qué significa el canon? El canon es la escritura. Tiene el canon del Antiguo Testamento, termina con Malaquías. Hay un espacio de 400, 500 años de silencio y comienza, amén, el canon del Nuevo Testamento. Amén. Y en el canon del Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué hace? Escoge a 12 discípulos, no más de 12 discípulos. Porque esos 12 discípulos fueron bien importantes. 12 discípulos que los prepara, los capacita. Al nivel que Dios te quiere usar, Dios primero te va a capacitar. Él nunca te va a enviar si primero no te capacita, si primero no te equipa, gloria al Señor. Por lo tanto, era importante. ¿Por qué? Porque esos 12 discípulos, antes del apóstol Pablo, de la conversión de Saulo, esos 12 discípulos se iban a convertir en ¿qué? En el fundamento de la doctrina de la palabra, donde iban, amén, se iba a preparar una zapata sólida para una iglesia que iba a desarrollar e iba a crecer. En el camino del tiempo, Saulo, persiguiendo a la iglesia,
iglesia se convierte en apóstol, amén, llamado por Jesucristo cuando iba camino a Damasco. Pablo entendió y dijo, aleluya, como uno de ellos, un abortivo, gloria al Señor. Cuando, amén, termina ese canon, escuche bien, la escritura, el canon, gloria al Señor, no hacían falta más apóstoles para continuar escribiendo la escritura. Si usted a partir de ahí estudia bien la Biblia, se va a encontrar que después de los 12 apóstoles más Pablo, hubieron 20 apóstoles más, pero no al mismo nivel que los primeros apóstoles. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted se va al significado del apóstol, es un servidor. Esa es la verdadera palabra. No es un título, es un servidor. Hoy en día, pues ya es un título. Hoy te tiene que pagar $10,000 para ser apóstol sin caminar con Jesús. Yes. Dale el micrófono. Que hoy los apóstoles no son como los apóstoles que vivieron antes. No, claro. Hoy los que apóstoles no. Quieren predicar en los púlpitos. Entonces, pues, lamentablemente eso no es un apóstol, es un predicador. ¿Un predicador? Eso es un predicador. Ahora, yo digo, yo siempre admiré a Gigi Ávila. ¿Sabes uh-huh. por qué? Porque Gigi Ávila era raro encontrarlo en un púlpito. Él Rarísimo. Siempre estaba en la calle, uh-huh. en la calle, en los parques, uh-huh. donde de verdad le predicaba a las almas perdidas, porque ese es el trabajo del apóstol. El apóstol no es para predicarle al que está aquí, porque está aquí se supone que esté convertido. Pues claro que ¿verdad? Sí. Entonces, lamentablemente, el apóstol de ahora le predica a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia cuando se supone que esté en la calle buscando almas que están perdidas. Y el que es responsable de la iglesia no es el apóstol, es el pastor. Pero escúchame bien, pero la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso tiene que estar bien claro. Amén. Ningún pastor puede considerarse, hermano, por la gracia, por la misericordia de Dios, estamos, amén, trabajando en la posición que Dios puso en nuestras manos. Claro que sí, por la gracia del Señor, pero la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por usted, pero de quien predico puede hacer el milagro que usted necesita, porque Él fue el que compró la iglesia, Él fue el que pagó el precio, Él es el dueño, Él es el, amén, el líder oficial que nos dirige a cada uno de nosotros para llevarnos a salvación. Denle un aplauso si puede al Señor en esta hora. Mira bien qué interesante. Entonces, como comienza con el ministerio apostólico, los apóstoles modernos quieren tomar la rienda. Y hermana Nicolasa dijo algo bien importante. Por lo menos los años que yo me criaba, yo nací en el Evangelio, yo era de las personas que Refugio Eterno en Puerto Rico, hermano, eso era semanal en la calle ministrando, en las canchas, en los parques, en las plazas públicas, eso era semanal, todos los sábados y de vez en cuando nos íbamos hasta domingo en la tarde. Amén. Ese era nuestro trabajo, evangelizar. Hoy la iglesia no lo hace. En uno de los servicios que dimos a alguien aquí al aire libre, me escribió uno en las redes sociales y me dijo, ¿cómo ustedes hacen eso si eso ya no se ve? ¿Por qué? Porque ya no se predica a las calles. Ya no se le predica a aquel que no le sirve al Señor. Pero usted ve los apóstoles, amén, de avión en avión, predicando los altares a las vidas que han sido transformadas. ¿Quién es responsable de ese rebaño? Es el pastor de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, observemos otro punto importante, gloria al Señor. Amén. Cuando utilizamos la mano de Dios, comienza con el apóstol. Gloria al Señor. Amén. El apóstol es un servidor. Hoy en día los apóstoles quieren que se veneren. Sí, no. Si usted es un apóstol con título, usted no dice apóstol, se molesta. Se molesta. Amén. ¿Por qué? Porque lo que domina, amén, gloria al Señor, hoy el día no es el servicio del apostolado, sino el título que se adquiere con el apóstol. Gloria al Señor para siempre. Ahora seguimos, gloria al Señor para siempre. Amén. Entonces, después del apostolado, gloria al Señor, amén, ¿qué vino? Profeta. ¿Quién me puede hablar qué es un profeta? A ver si yo aprendo algo nuevo hoy. ¿Quién me puede hablar qué es un profeta? Ok. No me confunda.
Señor, que fue un predicador, amén, profeta según él, que él dijo desde este altar que él le enseñó a la iglesia a hacer milagro. Entonces ese día había una dama, gloria al Señor, que por primera vez nos visitó no convertida, amén, gloria al Señor, alguien la trajo. Y me acuerdo, amado, que esa mujer estaba, amén, ahí siendo ministrada por el poder de Dios, y aquel profeta le dio el llamado al pastorado sin convertirse. Y yo me le paré al lado y le dije: hijo, no la conozco. La información que tiene, que tengo, es la primera vez del catolicismo que viene a una iglesia cristiana. Y le dije en el oído, ahí paradito con él, hablando, mire, a lo ventrílogo. ¿Sabe lo que es el ventrílogo? Bien calladito. Entonces, amén, hablándole a los ventrílogos, entonces, amén, le dije: ten cuidado que ella no le sirve al Señor. Ella no sabe ni lo que te estás diciendo. La estás llamando al pastorado y todavía ni siquiera es discípulo. Le dije: te hago responsable de esta vida si no vuelve a este lugar. Así mismo fue. Jamás volvió. Hermano, terminó confundida. El verdadero profeta habla bajo la revelación, aleluya, de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Alguien que quiera traer algo. Hermano, si a usted le gusta el ¿cómo se llama? El don profético. Comiendo hamburguesas a las 12 de la noche y acostándose después de la última película de Manolo Urquiza, no espere dar profecía. Pues claro que sí. Usted tiene que sentirse seguro que Dios se lo dio. Que Dios le dio. A mí me aterra. Gloria al Señor, cuando baja una palabra profética, le pido a Dios confirmación antes de cualquier cosa. Porque es peligroso. Amén. Tercero. El tercero en la mano de Dios se le llama maestro. Es un maestro. Uno que enseña la palabra. Hoy en día hay un montón de maestros enseñando lo que ellos mismos no saben. ¿Ok? Lo cuarto. Dice que los que hacen milagros, este don está desaparecido en este tiempo. Los otros días yo estaba dando clase y recibí una llamada de emergencia. Tuve que suspender la clase del instituto y arrancar a atender este hogar. Fui con Félix. Y había una vida enferma y un niño que a mí está pasando por crisis. Y arrancamos Félix y yo para allá. Félix se me convirtió en el... Este muchacho lo vamos a hacer pastor en el mañana. Me dijo que no. Para no irme solo. Y cuando estoy mirando así, gloria al Señor, veo a la vida bastante afectada de salud. Y me moví en esa convicción de fe. Y allí oramos, lo ungimos con aceite, como dice la Biblia. Y al otro día estaba sentado a toda la familita, sentadito yo, porque Dios hizo el milagro ese mismo día. Hace falta que la iglesia, que nosotros como líderes, predicadores, comencemos a proclamar el don de milagro en casa. Porque los planes médicos y el Medicare se están haciendo millonarios. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó algún testimonio en algún lugar de sanidad divina? Dígame. Que le esté dando la condición a quererse levantar después de que alguien oró y que alguien ungió a esa persona para poderse levantar. Y le digo, porque nosotros lo vivimos. Yep. Y es tremendo eso. Es tremendo saber que el milagro existe. Dios hace milagros, pero la gente no lo recibe. No lo quieren por unas míseras monedas. Están al revés, al cojo del templo de la hermosa. El cojo del templo de la hermosa, cuando escuchó a Pedro y a Juan, que le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él recibió el milagro. ¿Okay? Se lo voy a arreglar de esta forma. Pedro y Juan le dijeron: no tenemos Medicare ni seguro social para ti, ni el plan 8.
pero tenemos algo más. ¿Qué prefieres? ¿Seguir sentado ahí recibiendo un chequecito mísero? ¿En una condición cuando un Dios grande te quiere hacer un milagro? Eso que le está trayendo el hermano es bien verídico. Yo tuve esa experiencia con una persona, amén, que recibía un cheque por tener un brazo en un jaquimono. ¿Cómo le llaman eso? Que se le enganche aquí. Ok, y entonces, amén, en una campaña, yo me acuerdo, le dijimos, mira, Dios está haciendo milagros, el predicador, amén, está trayendo bien claro, hay una manifestación de milagros. Y me dijo, muchacho, si yo recibo, pierdo la pensión de $3,000 mensuales, a mí este brazo no me afecta aquí guindando. Yo me le quedé mirando. Hermano, me dieron ganas de darle por el coco con la Biblia. ¿Sabes qué? Una vez el gobierno a ti te dio algo, a menos que tú no le entregues, ya te lo dieron. Es tu pensión. Si tú le crees a Dios, he escuchado cantidad de milagros, amén, y de testimonio de personas que Dios los ha sanado. Y parte del milagro es que el cheque no se lo han quitado, porque eso ya está ahí. Yo pago taxes para su seguro social. Cuando me toque a mí, ¿quién va a pagar el seguro social? Si queda algo, dime, hija. Hay milagros en nuestras vidas todos los días. Oh, yeah, claro. Y hay personas que piensan que un milagro tiene que ser algo bien grande, como que levantar a una persona, pues, ¿verdad? Que sí, es milagro, la Biblia lo dice. Pero estamos tan acostumbrados a ver cosas grandes y tantos milagros que pasan pequeños en nuestra vida. Vamos a decir pequeños para que las personas me entiendan. Puede ser un problema financiero y vamos al banco y oramos para eso y el gerente nos resuelve rapidito. Ahí tenemos un milagro, estamos pidiendo. Uh-huh. Pero las personas quieren ver cosas grandes. Uh-huh. Y el Señor se está moviendo alrededor del pueblo y como ellos están acostumbrados a ver cosas grandes, no podemos ver con nuestra mente tan pequeña que los milagros suceden todos los días, no importa de qué tamaño sean. Uno de los problemas más grandes por los cuales la iglesia no está viendo el milagro es por la incredulidad de muchos cristianos sentados en las bancas. Aquí hay una liberación y usted ve los hermanos como si estuvieran en al rojo vivo. Hermano, cuando yo me criaba, cuando había una liberación, el pueblo se unía en clamor. No estaban así. Yo aquí tengo que hacer una cadena de diáconos para cubrir porque y nosotros acostumbramos sacar los niños porque la capacidad de ellos no está para entender algo. Pero la incredulidad del pueblo se ha convertido en un obstáculo para que Dios se glorifique. Esa incredulidad ha metido a ministerios en el conformismo que ya no se predica de milagro ni se ora. Por los enfermos, ya ni se ora. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué silencio. Se puede matar una mosca y se oye el grito de ella. Mire bien, los que hacen milagros, después los que sanan. Pero me gusta esta parte, los que ayudan. ¿Dónde están? No le gusta. Y los que administran. O sea, somos un cuerpo. La iglesia es una institución, la iglesia es una, amén, gloria al Señor, una organización de órganos con vida. ¿Me están entendiendo? Que todos funcionan a la par, gloria al Señor, para siempre. Y yo siempre hago esta comparación. A la mente viene el pensamiento. El pensamiento es elaborado en la mente. Una vez ese pensamiento está elaborado, baja al corazón, al alma, al espíritu. Una vez, amén, baja al alma y al espíritu, amén, el alma, que es el asiento de las emociones, comienza a mandar señal, sea las manos, a los oídos, amén, a los 46, amén, músculos, amén, de la cara o del rostro, mejor dicho, amén, los ojos funcionan en mirar, la boca en reír, así sucesivamente. Hay un mecanismo en nuestro interior
que funciona perfecto, que no cabe la crítica, no cabe el señalamiento, que no cabe la envidia, no cabe, aleluya, la hipocresía, porque somos un solo cuerpo. Es imposible que este oído le diga al otro, no te necesito. De alguna forma u otra, ambos tienen que hacer un trabajo para que funcione perfecto. Denle un aplauso si puedes a Dios en esta hora. El problema es que nadie quiere ser en la iglesia oído. Todo el mundo quiere ser cabeza. Estamos en una era, amado, que el ministerio más añorado, ¿cuál es? ¿Por qué será? ¿Acaso la gente no se ha puesto a estudiar qué realmente es un pastor? Ah, no, esa es otra. Eso no lo dije yo. Para que la iglesia pueda realizar el trabajo de Dios, porque la iglesia le pertenece a Dios, amén, hace falta organización. Hace falta, gloria al Señor, que haya función, y esa función tiene que funcionar bajo las bases de una unidad. ¿Me está entendiendo? Pablo viene y compara, mire cómo compara, compara la iglesia con el cuerpo. Gloria al Señor, diferentes partes, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, amén. Ahora, la pregunta es, si usted se va conmigo, pues búscame Colosenses capítulo 1, versículo 18, usted lo puede buscar, si me lo puedes colocar ahí. Gloria al Señor, para, amén, por las escrituras, enseñarle a usted quién verdaderamente es la cabeza de la iglesia. No es el pastor, hermano. No le podemos quitar a Dios el lugar. Colosenses 1:18. Mire bien. Y él, letra mayúscula y acento. Y él es la cabeza. ¿Se refiere a quién? A Cristo. Dios es la cabeza. Cristo la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio. Amén, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga primado. Gloria al Señor. En esta versión que tengo dice, el Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito, amén, de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Eso ya se ha perdido. Efesios capítulo 1, versículo 22. Hoy no voy a terminar porque este tema, amados, estuve 3 días encima de este tema escribiendo y buscando información en las Sagradas Escrituras. Amén, gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice así. Y sometió todas las cosas como bajo sus pies. ¿A quién se refiere? A Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Volvemos a Jesucristo, esa es la cabeza, gloria al Señor. O sea, Pablo, ¿qué hace? Explica la posición de liderazgo que Cristo tiene en la iglesia, gloria al Señor, que solo como la cabeza de un cuerpo. Amén, gloria al Señor, no solo como la cabeza de un cuerpo, sino además como un esposo que ama a la iglesia y se entregó por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, escuche bien, aunque al principio dice, marido, amad a vuestras mujeres, así, pero esta es la parte, así como a Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Cristo, ¿qué hace? Alimenta, gloria al Señor. Cristo cuida la iglesia, gloria al Señor. Él hizo el sacrificio supremo por la iglesia. La iglesia, en gratitud y apreciación por el sacrificio, ¿qué hace? Le sirve a Él y lo honra y le adora. ¿Por qué? Porque vivimos agradecidos de que tenemos una cabeza, aleluya, que sabe lo que hace con nuestras vidas. ¿Cuántos adoran al Señor? Algunas de las posiciones, gloria al Señor, del servicio, y voy a poner de esta forma, del servicio,
amén, que Dios ha establecido en la iglesia, lo encontramos nuevamente en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, servidores, a otros profetas, amén, amén, que traen la revelación de la palabra, a otros evangelistas. Mire qué interesante. A otros pastores y maestros. Yo siempre he dicho esto. Yo me acuerdo, amado, que yo estaba dándole consejería a un pastor que nunca se había casado, pero estaba pastoreando. Y yo me senté con él y dije, varón, si a usted le cae en sus manos una consejería paterna hacia un hijo, ¿cómo usted lo va a manejar? ¿Qué usted entiende por esa pregunta que yo le hice? Está ejerciendo un ministerio sin preparación y capacitación. Le dije, si te cae el caso de una consejería, amén, gloria al Señor, de un esposo, amén, de esos esposos que los hay, que aunque cargan vida son cristianos, pero de vez en cuando usan la mano para darle a la esposa, que son un poquito agresivos, que todavía no le ha cambiado la mano, cuando lo bautizaron dejaron las manos por fuera. Si te cae una mujer sufrida, abusada, amén, gloria al Señor, dentro de, amén, el abuso conyugal, ¿cómo usted va a trabajar si usted nunca tuvo un corazón de esposo y tampoco entiende el corazón de una mujer? Y seguí por ahí. Porque la mentalidad de la gente entre todos los ministerios está enfocada en una sola, en el pastorado. Oh, yes, yes, yes. Hermano, yo nunca cometo este error. Hay pastores que cometen este error.
unas cualidades que Dios te ha entregado a ti. Óigame, escúchame, escúchame bien. Como Dios es el que llama por encima de todo, Él cumplirá su propósito en tu vida. Pero sabe una cosa, si estás buscando importancia, búscala desde el cielo. Es el que te puede aprobar lo que en ti ha señalado. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Si usted predicara en inglés, la unción sería doble. Y de cómo. Sí, porque es que para predicar en inglés. Father, in the name of the Jesus. Y así me dijo, pastor. Si usted predicara en inglés, la unción sería el doble. Y yo le dije, pero explícame, me quedé como la mula de Balaam. No tiene sentido. Mi lenguaje es español. Y la unción no depende del lenguaje. La unción no depende del título. La unción no depende de tu capacitación. La unción viene por el Espíritu Santo. Cuando el hombre se somete a Dios, cuando el hombre es llamado por Dios, Él te da la unción sobre esa palabra para predicarla. Dale un aplauso si puedes a Dios en esta hora. No podemos confundir una cosa con la otra. Las redes sociales están llenas de mucho predicador sensacionalista. ¿Sabe lo que es sensacionalismo? ¿Verdad que sí? El predicador que quiere mover al pueblo sobre las bases de la emoción. Nuestra estructura, en nuestra estructura por naturaleza somos 50% emoción, nada más 50%. Con poco más usted termina brincando. Pero esto no se trata de emoción, se trata de experiencia. Hay cantidad de gente sentada en las bancas que adoran a un Dios que todavía no conocen. Hello. Sí, sí, no lo conocen. Amén. Son aquellos cristianos como Rode, que cuando apresan a Pedro, amén, la iglesia estaba orando sin cesar por Pedro, y donde estaban reunidos se escuchó que alguien tocó una puerta, ki, y Rode, la jovencita, se levantó, aleluya, y cuando miró dijo: es a la sombra, es un fantasma que parece a Pedro. Así hay mucha gente en la iglesia que oran por un milagro y cuando el milagro ocurre dicen: no puedo creerlo. Entonces, ¿por qué estabas orando? Sí, hermano, las iglesias, los templos están llenos de gente que adoran a Dios y no lo conocen. Por eso es que no ocurren más cosas. Yo te quiero instar en lo que me resta de este año. Estoy orando al Señor. Tengo 24 temas y hoy recibí como 3 temas aquí en el altar esta madrugada. Amén. Y comencé a escribir sobre las bases de esos mismos. ¿Sabe por qué? Porque, amén, le dije al Señor: Señor, me quedan solamente ciertos meses para que el 22 se vaya. No sabemos qué viene el 23, pero te estoy pidiendo una experiencia como nunca en el corazón de cada vida que se sienta sobre esa silla. ¿Sabe qué estoy haciendo en madrugada? Camino silla por silla. Agarro el aceite, porque le estoy pidiendo al Señor que llegue un momento que cuando usted se siente no pueda mantenerse sentado, te tengas que poner de pie, y aunque no se predique, pero que la unción de Dios sacude este lugar, y aún los carros que pasan al frente sientan el poder de Dios. Hace falta que el pueblo vea el poder de Dios en acción. Levanta tu brazo y adora a Dios. Echar fuera las emociones. Si nos emocionamos, mire cómo anda la iglesia de hoy. ¿Escucharon el anuncio de una hermana que bota vidrio por los ojos? Y ayer el pastor se topa con la iglesia vacía, y cuando viene la noticia el otro día, viene hasta con pedacitos de vidrio. Mire, hermana, usted no fue a buscar de Dios, usted fue a buscar pedazos de vidrio. La pregunta mía: ¿qué se logra con un pedazo de vidrio saliendo del ojo? Cada milagro tiene un propósito, no es un show. Cada milagro, el propósito primordial es para que la gloria de Dios sea manifestada y para que el nombre de Jehová sea ensalzado. ¿Cuántos adoran al Señor?
No tenemos como seres humanos, por más preparación que Dios nos permita adquirir, somos siempre limitados. Viviremos toda la vida necesitando del supremo y poderoso Dios del cielo. Por eso hay que vivir eternamente dándole la gloria y predicando en el nombre de Jesús y sobre su grandeza. Denle un aplauso si puedes a Dios en esta hora. Wow, qué interesante. Con esto voy a terminar. No ha sonado la campana, no la han escuchado. Que vi los jóvenes, y hasta que no suene esa campana no termino, porque ya me acostumbré al team. Es que le tengo que permitir a la pastora que lo haga, porque ella lo disfruta, ella se para allí y sonríe. ¡Ting! Ahora escucha esto, él mismo constituyó, ¿qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuántos de los que están aquí tienen llamado al pastorado? Dame ver las manos. No, ve que están aprendiendo. Pero ¿cuántos hemos sido llamados a servir? There you go. Por ahí se empieza. Este que está aquí, ¿sabe qué? En la iglesia madre empezó lavando baños. Este que está aquí, en la iglesia madre, empezó manteniéndolo alrededor del templo sano. Yo no sé si hermano Arroyo estaba para ese tiempo. Este que está aquí, se montó en un autobús a recoger y a llevarlos y recoger los hermanos. ¿Ok? Mi trabajo es servir aún donde estoy. ¿Me está entendiendo? Amén. Todavía sirvo de la misma forma. Si hay algo que me deleita a mí, gloria al Señor, en la casa de Dios, es ser parte aún de la limpieza, ser parte del mantenimiento, ser parte de mantener la casa de Dios bonita, porque esto es parte del llamado que Dios me ha hecho a mí. Gloria al Señor, sea Dios glorificado para siempre. Le hablé con ella para subir al diaconado. Ella me ayudaba mucho con la limpieza. Y una vez subí al diaconado, hermana Josie, no había quien le diera un trapo. Entonces la directora para aquel tiempo dijo: pastor, la hermana, qué difícil para que limpie. Entonces, y la hermana insistió tanto que la hermana le dijo: no, ya eso a mí no me toca porque yo subí de nivel. ¿Cuál es el significado de un diácono? Servir. Yo creo que ella entendió por diaconado, una abogada, una licenciada. Y con todo eso tiene que hacer su trabajo. ¿Usted me está entendiendo? Es todos los que estamos aquí, desde el altar para acá, hemos sido llamados a servir. Cada uno en su lugar. Yo creo que voy a terminar con esto. Yo creo que usted analice del cuerpo en general cuál es el miembro o la parte que usted es ahora. Dios podía haberle dado a Cindy un solo orificio de la nariz. No te ibas a ver muy bien, obviamente, pero. ¿Pero por qué le dio dos? ¿Por qué hay dos fosas nasales? ¿Podía habernos dado un ojo en el medio? Bien grande. ¿Pero por qué nos dio dos? ¿Por qué nos dio dos orejas, dos oídos? Porque dentro de nuestro interior hay un mecanismo que se llama balance. Y ambos, a derecha y izquierda, crean balance. Ambos, a derecha y izquierda, crean balance. Ambos, a derecha y izquierda, crean balance en el pH del oxígeno del cuerpo. Adora a Dios si puede. Gracias a Dios que nos dio una sola boca. Es que Dios sabía y dijo: le voy a dar dos de todos menos lengua. Y con todo y eso, hay gente que respira menos y habla más. No, si fuera por comer no hay problema. Porque por comer, a menos que no sea espíritu de glotonería, que son jaros los cazos, pero el problema más grande que puede llevar al hombre a la condenación, lo dice Santiago, un miembro tan pequeño que puede encender un grande fuego. Y ella misma es inflamada por el mismo. Ay, hermano, ¿usted está escuchando lo que dice la Biblia?
Ella misma es inflamada por el mismo infierno. Haga esto conmigo, haga esto. Míreme, mire, haga esto conmigo. Sáquela, cierre los dientes y dése un cantacito aquí. Right. ¿Ok? Pero la Biblia dice que de la misma forma que se doma un grande barco con un pequeño timón, un hombre y una mujer en la vida espiritual puede domar la lengua. De la misma forma que nos montamos un caballo con unas pequeñas bridas, amén, y podemos manejarlo a donde queremos, izquierda, derecha, parar, correr, hacerlo bailar y hacerle tantas cosas, podemos trabajar con nuestra lengua. Pero para poder trabajar con ella hay que vivir una vida en el espíritu. Te lo dije. Dele un aplauso al Señor, dele un aplauso. Esa mujer, amado, se merece un premio. ¿Cuántos entendimos hasta aquí? ¿Cuántos se están gozando? La semana que viene vamos para la segunda parte. ¿Ok? Espérate, que es la campaña. No, todavía no. No, tengo que darle duro la semana que viene. Así que sé dónde me quedé. La semana que viene para la segunda parte. Amén, gloria al Señor para siempre. Amén. Porque hay que trabajar con esto. ¿Para qué? Para que entendamos, amados, que el enfoque nuestro no puede ser en una posición o un título en particular, sino realmente para qué Dios me ha escogido. Yo quiero que tú salgas de aquí y en tu intimidad con Dios te encierres y le digas: Dios, dime, ¿cuál es tu propósito para mi vida? Y vamos a estar hablando de las cualidades de un pastor. Amén, gloria al Señor, porque vuelvo y le digo, amado, hay cantidad de pastores que quieren dirigir una iglesia bien dirigida con la familia hecha a pedazos. Y como a mí la Biblia es clara, el que no sabe ministrar su casa, ¿cómo va a ministrar una congregación? Yo sabía que usted me iba a hacer, aunque sea, por lo menos dígame, ouch. Amén, gloria al Señor. De eso vamos a estar hablando a la luz de las Escrituras, gloria al Señor, para siempre. Amén, así que ¿cuánto nos gozamos, amado? ¿Todavía me aman? Más le vale. Dios bendiga a toda esa gente linda que han estado escuchando, gloria al Señor. Les amo en el amor del Señor, aunque muchas veces suene fuerte, pero está sobre esta palabra. Dios me los bendiga. Amén, rapidito, mañana tenemos la torre de oración. Gloria al Señor para siempre. Amén. De 9 a 10 de la mañana. En la noche New Hope estará ensayando. Gloria al Señor para siempre. El viernes tenemos servicio a cargo de nuestros niños. Amén. Mira el tema.